un horario más amplio, de fácil acceso y con los productos necesarios. Así es el nuevo negocio que la Corporación Copeagri pondrá a disposición de sus clientes a partir de este viernes 31 de agosto. Se trata de Agri Store, que estará ubicado en la entrada a Sagrada Familia en Pérez Celedón, frente a la carretera Interamericana Sur. Está asociado a una tienda de conveniencia que va a tener un, pues, evidentemente, de acuerdo a nuestra historia, un nuevo formato, un nuevo nombre. Le vamos a llamar Agri Store. Con esto queremos presentar una nueva oferta a la comunidad en general, a nuestros clientes, a los asociados. Y bueno, pues en el marco de nuestra estrategia de crecimiento y de nuestra misión de desarrollo, siempre hemos conversado y hemos transmitido un mensaje de generación de alternativas de desarrollo. El horario de atención será de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche, mientras que los sábados y domingos de 6 de la mañana a 11 de la noche. Luego es un negocio más pequeño, en términos generales más pequeño, ¿verdad? Son menos metros disponibles para brindar el servicio. Aquí tenemos, pues, un negocio de cerca de 400 metros, ¿verdad? Evidentemente eso nos lleva a tener una cantidad de producto menor, entonces por lo tanto ahí la oferta que vamos a tener sí es amplia, ¿verdad? Pero es menor, no vamos a tener en determinado producto, no vamos a tener 8 marcas, sino que vamos a tener posiblemente 3 marcas, ¿verdad? O 2 marcas, y ahí tendríamos, esperamos en varias categorías, presentar precios muy buenos para la población. Entonces ahí hay una diferencia importante, menos marcas y en algunos casos con precios en algunas de esas marcas, pues diríamos que precios muy muy competitivos. Es un nuevo formato con el que trabajarán. Y luego es un negocio que queremos que la atención sea rápida, ¿verdad? Hay menos, claro, evidentemente vamos a también a medir la cantidad de clientes que vamos a tener, porque hasta ahora pues es un nuevo formato y tenemos que ir midiendo esto, pero es un lugar que queremos que sea bonito, agradable, con buena luminosidad, muy buena rotulación, y un lugar de paso que a la gente le permita a muchas horas recibir el servicio. Esto es muy importante, nos va a diferenciar el horario. Nosotros vamos a trabajar de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 6 a 11 de la noche. Entonces ahí estamos ampliando el horario. La intención es ofrecer un producto de fácil acceso. Y al tener un negocio que va a funcionar con algunas lógicas diferentes, esto nos podría permitir a futuro, tenemos que evaluarlo, pues ir a otros lugares, ¿verdad? Obviamente pues crecer en esta línea. Y pues ese es el objetivo. Hoy hay que competir, hay que ofrecerle al cliente lo que el cliente quiere y evidentemente pretendemos estar muy cerca de miles de personas, ¿verdad? Porque estamos en la entrada a un barrio, a un caserío, en donde vive muchísima, muchísima población y a la vez cerca viven muchas personas. Entonces queremos estar, pues, muy cerca de la población, pero además es un lugar de paso, ¿verdad? Es un lugar de paso que va a permitir, esperamos, atender a miles de personas. Este negocio se suma a los otros proyectos comerciales que tiene la empresa, como los 6 supermercados, la estación de servicios, los 2 suministros, la tienda deportiva, la cafetería, la clínica médica, la ferretería y otros.